Adelante, diputado. Este gobierno ha fallado en sus tres principales promesas de campaña. No acabó la corrupción, no regresó a los militares, a los cuarteles y sobre todo no trabajó primero para los pobres. De hecho, ha sido en sentido contrario. Este gobierno ha tenido muy mal desempeño económico porque ha tomado decisiones con base en el capricho de una sola persona, del presidente de la República. No ha importado el efecto sobre la prosperidad del país. Desde el primer día de la gestión de este gobierno, el presidente mostró la relación que tendría con los inversionistas al cancelar el aeropuerto de Texcoco. Esta obra nos daría competitividad, nos convertiría en un espacio de intercambio y sede comercial, implicaría sin duda empleos e inversión. Al final pagamos el costo del aeropuerto en indemnizaciones sin que haya ninguna obra de por medio, pero sobre todo enseñamos al mundo entero que somos un país donde ni las reglas ni los acuerdos se cumplen. En vez de combatir la corrupción, se incrementaron el porcentaje de asignaciones directas. Solo el año pasado, el 80% de los contratos del gobierno se entregaron sin licitación. Finalmente, en la última medición del Coneval, el número de pobres en México aumentó en 5 millones de personas y la inflación llegando al 9%. Es decir, los más pobres se han multiplicado y siguen siendo los más vulnerables. En los próximos meses sufrirán con mayor intensidad los estragos de la crisis económica que vivimos. Así que lo volvemos a repetir, este gobierno federal es una fábrica de miseria. El presidente, en vez de buscar alianzas productivas con los empresarios para revertir esta situación, ha resentido su participación en la vida pública. En vez de apostar por un país de instituciones que permitiera atraer inversión y generar empleos, les ha dado la espalda. En vez de diseñar estrategias de productividad, se ha dedicado a debilitar todas las reglas que la permiten. Persistentemente en este sexenio hemos perdido competitividad y lo grave es que esto no es resultado de nuestra dotación de recursos o de nuestra situación geográfica, sino es producto de una decisión política. El presidente de México no quiere un país próspero, sino un país dependiente. No quiere empresarios que generen empleo, sino clientelas políticas que dependan de sus apoyos. No busca construir un sistema robusto de erradicación de la pobreza a partir de la generación de riqueza, sin usar la pobreza como un botín político. En este rubro no hay logros visibles porque los secretarios de Hacienda han renunciado a su responsabilidad para quedar bien con su jefe. Miren, compañeras y compañeros, México atraviesa una oportunidad histórica. Después del COVID-19, el cierre de muchas fronteras comerciales, el encarecimiento de las materias primas, el encarecimiento de los costos logísticos, ponen a México en una situación privilegiada para incrementar las exportaciones de la maquila a Estados Unidos e incrementar las exportaciones del sector agropecuario. Entonces, no es nada más lo que se ha hecho mal en este periodo de gobierno, sino lo que no estamos haciendo como país. Ojalá que el próximo año, en la glosa de política económica, podamos hablar más de resultados económicos que de estrategia política, porque el país lo necesita con urgencia. Es cuanto, presidenta.